¿Eliminarías a alguien de tu recuerdo si tuvieras la posibilidad? Esta película estadounidense, dirigida por Michael Gondry y escrita por Charlie Kaufman, gira en torno a una expareja que decide someterse a un revolucionario tratamiento para olvidar los recuerdos de su tormentosa relación. En este proceso de borrado de recuerdos, Joel revive los momentos más felices de su relación con Clementine y se arrepiente de eliminarle su mente. Así que emprende una lucha desesperada contra el tiempo dentro de sus recuerdos para poder conservar a esa persona especial en su vida. ¿Qué ocurriría si logramos borrar ciertas experiencias de nuestra mente? ¿Son la memoria y los recuerdos elementos importantes en la formación de nuestra identidad? De esto hablaremos hoy en Cultura al Derecho. Acompáñenos. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre el tiempo en el cine y las artes. Y nos vamos a enfocar a una película maravillosa, que es El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que seguramente muchas y muchos de ustedes la han visto. Y si no, los invito a que la vayan a ver, porque la verdad es que les va a dejar un sabor de boca en el cual se pueden sentir identificados, porque el tiempo y la memoria forman parte de la vida de todas y de todos. Pero verlo desde las ciencias sociales, verlo desde las humanidades, se maneja de una manera muy, muy interesante. Y para ello tenemos a la especialista, la doctora Guadalupe Valencia, quien le agradezco que esté con nosotros, quien es coordinadora de Humanidades y quien la faceta académica que sigue vigente en esa parte se ha dedicado al tema del tiempo, que muchas veces vemos el tiempo desde la parte de las ciencias exactas, pero verlo, analizarlo y además identificar que en todo lo que rodeamos y además en el cine y en las artes, estábamos haciendo este estudio, doctora, y de una película nos salieron muchas, muchas películas. Bienvenida. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y saludos a quienes nos están escuchando. Y bueno, pues sí, somos tiempo. El tiempo no es un tema. Es mi tema de investigación, pero no es un tema. Es el gran tema. Ajá. Junto con el espacio. ¿No es cierto? Somos tiempo encarnado. Y la vida nos entiende, sino por ser temporal. Somos historia, somos históricos. En fin. Tampoco podríamos entender las expresiones humanas, artísticas e intelectuales como la literatura, como el arte, la música, el cine, sin pensar y sin hablar sobre el tiempo. De hecho, la música, para empezar por allí, es tiempo. Es solo tiempo. Es ritmo, es cadencia y son sonidos que se articulan en el tiempo, dejando espacios, silencios, pero en una articulación virtuosa en donde cada sonido está ligado al anterior y al posterior. Y entonces quienes saben de música y de tiempo dicen que el tiempo es música y la música es la expresión más pura del tiempo. Si hablamos de tiempo y literatura, pues también es inentendible la literatura sin las estructuras narrativas. La literatura utiliza recursos temporales, ¿no? En donde nos lleva a veces en forma cronológica, a veces regresando al pasado, viajando al futuro, etc. Luego hay formas de decir el tiempo que nunca alcanzaremos desde la antropología, la sociología, e incluso desde la filosofía, de una manera tan sabia y a la vez tan bella como la que se alcanza en algunos poemas. Machado decía, hoy es siempre todavía, hoy es siempre todavía. Borges decía, el tiempo es como, es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Vuelvo a esta idea inicial, somos tiempo. Quienes se dedican, nos dedicamos al tiempo, solemos hablar de la famosa Magdalena que aparece, el pan Magdalena que aparece en Proust, y en busca del tiempo perdido, que hace a la evocación de recuerdos o de la memoria por la vía de los sentidos, en este caso del olfato. Clásica la cita de la Magdalena de Proust.
Como clásico es también La montaña mágica de Mann, para hablar del tiempo. Pero bueno, vamos a ir entrando a la película. Sí, que además en el cine, quizá introduciéndose en la parte del cine, pronto vemos estas películas que nos llegan al pasado, después al futuro, exactamente, al presente. Y en esta película, El Eterno Resplandor, en esta relación entre la memoria y el tiempo, sí, ¿no? Entonces, volviendo al cine, el cine es un conjunto de recursos visuales, auditivos, uh-huh, pero también de artilugios temporales, ¿no? Entonces, en el cine hay muchas formas narrativas que tienen que ver con el tiempo. Veamos una sola de ellas, la elipsis, que es el que te hagan aparecer en el cine el transcurso del tiempo. Sí. Tal vez una de las elipsis más notables es la que aparece al inicio de la película 2001, Odisea del Espacio. Claro. Donde un primate, que ya está en dos patas, es nuestro antecedente, uh-huh, avienta un hueso. El hueso se ve volar a las alturas y ese mismo hueso se convierte después en una nave espacial. Entonces, es una elipsis de millones de años. Entonces, bueno, hay estos recursos, formas de contar. Y bueno, entre las películas que son de mis favoritas y que encuentro que tienen al tema del tiempo en su intimidad, está Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Yo invito a quienes no la han visto, pues a que la vean, ya no esté en cines, es una película del 2004, pero siempre tendremos maneras de acceder a esta película. Protagonizada, los protagonistas principales son Kate Winslet, ajá, y Jim Carrey. Jim Carrey, sí. Y es una película que comienza como con una escena en la cual una pareja, que son ellos dos, se encuentran en un tren y aparentemente se conocen, aunque es una pareja que después lo vamos a saber los espectadores, es una pareja que ya vivió una historia de amor y que esa historia de amor, como muchas historias de amor, derivó en desamor. Y en un desamor tan desgarrador que ella, la protagonista, decide ir a una clínica que se llama La Cuna y en esa clínica hacerse un tratamiento, someterse a un tratamiento de borrado de la memoria. Pero no se va a borrar toda la memoria, sino aquella que tiene que ver con sus recuerdos amorosos, algunos felices y dichosos, y conforme transcurre el tiempo, otros dolorosos. Ella decide hacerlo, de tal manera que cuando él se encuentra con ella y ella lo ha borrado, ella no lo reconoce. Pero él se entera, no vamos a decir cómo, eso lo van a descubrir cuando vean la película, él se entera que ella lo ha borrado. Como cuando uno se enoja y dice, te borro de mi mente, como si eso pudiera ser. Y entonces, él hace lo mismo. Acude a la clínica y se hace borrar la memoria. ¿Cómo se puede borrar la memoria? ¿Cómo es que borran la memoria en esa clínica? Pues de una forma muy interesante. Primero lo entrevistan y él narra toda su historia de amor. Y lo hacen llevar a esta clínica, uh-huh, todos los objetos, cartas, objetos cotidianos. Si uno lo piensa, tal vez un boleto de cine, de teatro, de un concierto, una taza, un peluche, una flor seca, un papel que recuerda algo, una carta, una tarjeta. En fin, el cúmulo de objetos que se relacionan con la historia de amor, con dos motivos: que eso ayude a quien va a ser el mapa de la mente, el mapa de los recuerdos de esa historia de amor en la mente del que va a ser intervenido, y también con el objeto de que
cuando regrese a su casa esa persona no encuentre nada que le, ya no es que le podría recordar a esa persona porque él ya no tiene memoria, pero que le sería absolutamente raro encontrar claro. algo. Sí, porque generalmente uno en un caso sin esta situación hipotética, pues uno podría tirar todas las cosas para no estar recordando. Así pero es. En este caso en particular, pues se vería estos objetos y ¿qué hace esta taza? ¿Qué hace aquí? Esa taza que tiene este? La foto de claro. ella, el nombre de ella o de él? ¿No? Bueno. Entonces, él entonces lleva a la clínica todos los objetos, narra su historia, hacen un mapa y lo preparan para que sea intervenido en una noche. Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos con a gusto. Tener que vamos a seguir platicando con mucho gusto sobre esta película y la referencia sobre el tiempo y la memoria. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Regresamos. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, el tema, la película que estamos platicando el día de hoy con la doctora Guadalupe Valencia García, quien es coordinadora de Humanidades, y ya teníamos en el bloque anterior un resumen incluso de cómo ha transitado el tiempo a lo largo de la música, la literatura, y enfocándonos ya en esta película en una breve descripción de la misma doctora. La interrumpí antes de irnos al corte. No, por favor. Quizá para dejarlos picados en este tema. Yo creo tema. Que sí los hemos dejado picados, porque entonces... Lo que sucede es que hay una muy larga noche en donde los chicos que trabajan con este doctor acuden al domicilio del que va a ser sometido a esta intervención de borrado de memoria, que es Jim Carrey, se llama Joel en la película, y lo tienen dormido a Joel. Tiene un casco puesto y hay una computadora donde es un trabajo laborioso. Y tardad, van borrando, borrando, borrando. Y entonces, una buena parte de la película tiene que ver con las escenas en donde nos muestran este borrado. Y es interesantísimo porque él no puede despertar, está dormido, pero sí puede y puede pensar y está pensando que siempre no la quiere borrar, o no del todo. Ya no puede hacer nada. Entonces él recurre a su propia mente y él, en su imaginación, la toma a ella y quiere huir con ella a lugares recónditos de su memoria, que no serían tan fácilmente borrables. Claro. ¿Cuáles son esos lugares recónditos de la memoria? Yo lo interpreté como recuerdos reprimidos. Cuando él, siendo niño, por ejemplo, fue animado por otros niños a un acto de crueldad, a golpear a una paloma que ya está muerta. Pues ya les estoy contando la película, sí, no sí, va pero, a tener... Pero despierta algo muy humano, que es el dolor. Exacto. Es esta parte. Es algo de... que él reprimió claro. porque es algo que él se vio obligado a hacer siendo niño. O una escena donde él está abajo de la mesa de la cocina con su madre y es un niño pequeño y él quiere llevarla ahí para rescatar su recuerdo ahí en ese lugar que no estaba en el mapa. Ahora, en esas emociones, porque en esta descripción mueve emociones, imaginarlas, pensarlas, en la que, repito, nos sentimos identificados. El romper con una pareja es un sentimiento doloroso. Claro. El pasar por estos procesos tortuosos que uno desea eliminar de la mente. La mente se vuelve entonces, o la memoria se vuelve selectiva en esta parte. Es como sí. este disco duro que tiene ciertas cosas que queremos guardar y otras que decimos, las alejamos, las guardamos en el último archivo, el archivo, sí, el archivo. Sí, sí. Bueno, la película va sobre eso. Tampoco la quiero contar toda. ¿Para qué? Para que vayan a verla. Vayan a verla o consigan la forma de verla. Pero bueno, básicamente ese es el centro de la película, el borrado de la memoria. Y esto nos lleva a reflexiones muy interesantes que tienen que ver con el tiempo. Uno, la memoria, desde luego no existe un tratamiento como ese para nuestra fortuna, pero suponiendo que la memoria se pudiera borrar o partes de la memoria, la pregunta sería, ¿quiénes somos?
¿Quiénes pasamos a ser después de que esa parte de nuestra memoria ha sido borrada? Creo que es Hannah Arendt quien dice que somos la suma de todo lo que hemos sido, pero nunca más volveremos a ser lo que fuimos. Tú y yo, Diego y todos los demás, somos nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestros amores, nuestros desamores, nuestra historia. Somos la condensación de todo eso que fuimos. Somos los niños que fuimos también, claro. ¿No? Y nunca más volveremos a ser niños por más que veamos nuestras fotos y qué sé yo. Entonces, ¿qué parte de la identidad se pierde cuando se borra la memoria? ¿Qué pasa con las personas que sufren Alzheimer? ¿Quiénes son cuando ya no reconocen a sus seres queridos y cercanos? Esa sería otra reflexión. Pero ligada a esta, lo que tú bien decías, la naturaleza selectiva de la memoria. ¿Cómo tenemos capacidad de borrar eventos traumáticos o dolorosos? Hay quienes han borrado eventos traumáticos y solo por la vía de la hipnosis o de una o de sesiones de psicoanálisis, pero de psicoanálisis profundo que intenta llegar a esas áreas reprimidas, es que logra recordar un evento muy doloroso. Pero así como tenemos selectividad de la memoria para borrar en esta memoria selectiva algunos recuerdos, también es cierto que de manera involuntaria un olor, un sabor, una visión de algo nos dispara un recuerdo. Doloroso, neutro, alegre o lo que sea, nos dispara un recuerdo. Y esto me liga con otra cosa, que es el papel de los objetos en la generación de recuerdos. Claro. Y algo interesantísimo, el doctor que borra la memoria, le puede pedir a quien se la va a borrar que le lleve ese cúmulo de objetos, que no olvide ninguno. Pero no le puede pedir que elimine aquel olor, sabor, sí, sensación, un viento frío en la cara que le recuerde aquel lugar en donde estuvieron juntos y lo pasaron tan bien. Uh-huh. Lo interesante es que los personajes que nos muestra la película después del borrado de su memoria son personajes que no aparecen felices. Les falta algo. Nos deshumaniza, ¿no? De alguna manera. No, son personajes que están desatinados, no parecen tener control absoluto de sí mismos. Tanto es así que cuando a ella, un chico que trabaja con este doctor y quiere tener una relación amorosa con ella, copiando formas que utilizó, aquel al que le borraron la memoria, ella entra en crisis. Claro. Porque en algún lugar recóndito a ella le dispara, son disparadores de una memoria donde ella ya no reconoce el recuerdo, pero sí la sensación asociada al recuerdo, y eso es interesantísimo. Uh-huh. Bueno, esto nos conduce también pues al papel de los objetos y de la mnemotecnia, que es la capacidad que tenemos de recordar por la vía del espacio y de lo que tiene existencia material y espacial, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es como otro tema muy, muy ligado a la memoria. Entonces, bueno, es una película que plantea muchos temas de reflexión filosófica, psicológica, sociológica, en torno a la memoria y la identidad. ¿Quiénes somos? Yo me quiero ir con esa pregunta de quiénes somos, y vamos a tener que ir a un corte, a un segundo corte, pero vamos a ir platicando sobre la memoria, sobre el tiempo, sobre el cine, aquí en Cultura del Derecho, con la doctora Guadalupe Valencia. No se vayan.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre el cine, la música, la literatura y el tiempo y la memoria. Para ello nos acompaña la doctora Guadalupe Valencia García, quien es coordinadora de Humanidades. Y bueno, en esta referencia que hacíamos precisamente sobre el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que ya tuvimos una descripción de la misma y sobre cómo el ser humano pudiéramos borrar y también nos deshumanizaría. Somos parte de nuestros momentos felices, tristes, amargos, y a veces esos nos permiten identificar qué hacer y qué no hacer, no repetir incluso a veces ciertos patrones, ¿no? Ese es un planteamiento interesantísimo de la película. El director nos da algunas claves para no perdernos, ¿no? Ella es una chica muy alegre, Clementine, se llama Clementine, que usa el pelo de colores muy notorios. Sí. Y él nos permite ver que cuando ella tiene el pelo verde, es el momento en que se conocen en una fiesta en la playa, uh-huh, que ninguno recuerda después, puesto que esa se borró de la memoria. Después, cuando ellos son muy felices como pareja, porque viven juntos, ella tiene el pelo rojo. Después se le va deslavando y ella tiene el pelo naranja cuando ya está en decadencia. ¿No es cierto? Está sí, deslavada ya la relación como su cabello. Y después tiene el pelo azul cuando se reencuentran. Es interesante que sepamos que cuando la película comienza es cuando se reencuentran y es el inicio, como si el tiempo, aludiendo al tiempo cíclico, uh-huh, tienen una nueva oportunidad. Da la vuelta otra vez el reloj y vuelven a comenzar, pero no de cero. Aunque ellos no se recuerdan, resulta que la chica que es la recepcionista y ayudante del terrorífico doctor, uh-huh, porque pues es... Sí, es un abuso. Es un abuso lo que él hace. Descubre también que ella tuvo una relación con ese doctor que le lleva muchísimos años. Ella es su empleada, además. Uh-huh. Claramente es una relación de poder y de abuso. Y él, muy fácilmente, cuando se siente ya muy comprometido, pues le borra el cassette, ¿no? Claro. Le borra la memoria. Y ella se da cuenta, para ella es muy doloroso y enojoso. Y para vengarse, ella entra a la clínica, se roba los expedientes y les envía a esta pareja los cassettes en donde ellos han narrado sus procesos de desamor. Y entonces la película nos deja ver que pueden comenzar de nuevo con ya no un recuerdo doloroso, sino un registro doloroso y hasta enojoso, pero que les puede permitir no volver a cometer los mismos errores. Y que lo dejan a nuestra imaginación. Tendrán o no una nueva relación amorosa, pero ya no son los mismos. Se nos ha terminado el tiempo, doctora. Ni modo. La verdad es que tendremos que hacer más programas. Así lo haremos. El tiempo nos ha comido en esta ocasión. Así es, pero quedan más cosas que decir. Pero tendremos que hacer más. Más películas interesantes sobre temas que tienen que ver con el tiempo. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad y muchos saludos al auditorio. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que sigue este programa maravilloso, Cultura al Derecho. Muchas, muchas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias, Diego. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes también estamos en Radio UNAM, en Derecho a Debate, en 96.1 FM a las 4 de la tarde. Pero por lo pronto, que tengan buen día.